Quizás usted conozca a alguna persona que le da un dolor de cabeza tan y tan fuerte que tiene que apagar las luces, quiere incluso vomitar o devolver. Es algo bien, bien intenso. Se conoce como migraña. Y hoy tenemos un programa dedicado al tema con la doctora Francesca Fiorito, quien es neuróloga y especialista en migrañas. Así que bienvenidos todos a este programa especial de la Revista de Medicina y Salud Pública con motivo de junio, mes de la concienciación sobre las migrañas y el dolor de cabeza. Tenemos del otro lado a la doctora Fiorito. ¿Cómo se encuentra, doctora? Saludos, ¿cómo estás? Todo muy bien. ¿Y tú, cómo estás? Pues me siento muy familiarizada con el tema porque mi familia, las mujeres, en su inmensa mayoría tienen migraña desde muy jóvenes. Así que pues vamos a hablar sobre el tema. Sé que hay muchas personas que la sufren y quizás vamos a definir lo que es una migraña y distanciarlo, diferenciarlo de lo que es un simple dolor de cabeza. Claro que sí. Pues migraña como tal es una condición médica. Muchas personas piensan que migraña y dolor de cabeza es equivalente. Es importante de notar que no es lo mismo. Dolor de cabeza es un síntoma y puede ser por muchas razones. Algo tan sencillo como la presión descontrolada, la tiroides, simplemente el cansancio. Pero la migraña es una condición, como usted muy bien dice, que muchas personas nacen predispuestos, corren la familia, hay personas que son los primeros, en donde su sistema sensorial, o sea, ese sistema del cerebro, es más sensible. Entonces, ellos van a estar más predispuestos a estos ataques de dolor y estos otros síntomas asociados, porque no es solo dolor. Como lo que usted mencionó, de se tienen que acostar, la luz, el ruido, náuseas, vómitos. O sea, que quiero comenzar con que es una condición como tal. ¿Y cómo se diagnostica y cómo ustedes, los neurólogos, llegan a la conclusión que es una migraña frente a un dolor de cabeza o un episodio? Se diagnostica a base de la clínica. Los pacientes continuamente me preguntan, que lo entiendo, doctora, ¿cómo usted sabe que yo tengo migraña? La migraña uno tiene que dejarse dar por unos criterios. De hecho, hay una clasificación internacional de dolor de cabeza y hay unos criterios como tal que uno sigue para ver que ese paciente cumpla con esos criterios que puedo mencionar. Y si hay alguna sospecha de algo secundario, pues uno puede hacer una serie de imágenes como un MRI de la cabeza, laboratorio, para descartar otras razones. Pero usualmente en migraña todo eso sale bien y el diagnóstico entonces es clínico, es lo que el paciente te cuenta. Tiende a durar desde 4 horas hasta 72 horas, o sea que una persona le puede durar horas a días, y hay personas que pueden tener el dolor hasta todos los días continuos cuando se controla, y hay dos subgrupos que hay unos criterios que deben cumplir. El primer subgrupo es que tienen que tener dos de las siguientes cuatro: que el dolor sea moderado a severo, que sea pulsátil, sienten que le late la cabeza, que sea peor con actividad física. El paciente tiene una preferencia a acostarse, no es que siempre se puede recostar, pero lo prefiere, y que sea unilateral, que es en un lado. Importante es que no tiene que tener esos cuatro criterios. Yo puedo ver un paciente que me dice, el dolor es en toda la cabeza, pero es severo, es una presión y me quiero recostar, y pues quizás tiene algunos criterios y otros no, pero cumple dos de los cuatro. Y en el segundo, es que le debe molestar la luz y ruido, o que le dé náusea o vómito, uno de las dos. O sea, que no todo el mundo tiene que tener náusea y vómito, no todo el mundo le tiene que molestar el ruido y la luz, pero sí deben tener uno o los dos. Ahora, tenemos pacientes que tienen todos los síntomas, ¿verdad? La clásica, que me late un lado, cuarto oscuro, vomitando, que me incapacita, y eso es un espectro más severo. Pero hay personas que pueden tener un espectro más moderado y pues funcionan, pero no se sienten bien. Doctora, ¿se sabe el origen, quizás físico o ambiental, de estas migrañas? Ya usted mencionó, ¿verdad?, quizás un factor genético o familiar, pero ¿qué factores pueden provocar la migraña? Claro que sí, pues una persona con migraña ya tiene la predisposición, o sea, que siempre me gusta enfatizar, porque muchas personas dicen, pero
mi esposo, mi hermano no hacen ese arreglo y no le da ese ataque, y a mí sí, so la predisposición ya está, esa persona ya está más sensible. Entonces, cosas que pueden precipitar el ataque en esa persona predispuesta puede ser el estrés. O sea, que no es que uno le da migraña porque tiene estrés, ya uno padece la migraña, pero mucha tensión, ansiedad, depresión, el no descansar va a desencadenar el ataque. Ciertos alimentos pueden desencadenar el ataque. El clima, hay personas que es la humedad, los cambios barométricos, también en las mujeres la regla. O sea, que estos cambios hormonales también pueden precipitar el ataque. Esas son de las cosas más comunes que pueden notar las personas, al igual que el descanso. Si no descanso bien, o duermo mal, o duermo demasiado, también me puede desencadenar la migraña. ¿Cuándo comienzan en la vida los primeros síntomas o los primeros ataques de migraña, si es que comienzan en alguna etapa o se experimentan desde bien joven? Lo típico, porque siempre está lo clásico, pero con la experiencia uno aprende que uno puede ver de todo y a todo el mundo es distinto. Es una condición muy individual y cada persona es muy distinta. Es que en los varones da un poco más joven, puede dar hasta en la niñez. Te puede decir, puedes ver un niño de 5 a 8 años, 10 años que le dé. Entonces, a las féminas le tiende a ocurrir más después de su primer periodo menstrual. Ahora, la edad va aumentando la probabilidad que le dé, y es más común en las mujeres de 30 y 40 años de edad. O sea, que tiende a ocurrir en una edad productiva, que significa personas trabajan, tienen familia, responsabilidades. Y al haber, obviamente, o al afectar de esa manera y en esa etapa, que es la etapa productiva, me imagino que los efectos de esa migraña van más allá del aspecto físico. O sea, ¿cuál es la complejidad de esta condición, que quizás para muchos sea algo sencillo, pero tiene consecuencias muy graves? La migraña es una condición que tiene un impacto socioeconómico a nivel global, tanto indirecto como directamente. Cuando digo directamente, puede ser empleo, gastos del plan médico, de los hospitales, los recursos médicos, etcétera. Indirecto en la economía, no son productivos, no pueden trabajar con su familia. Se gastan billones de dólares anuales solamente en Estados Unidos, y a nivel mundial es aún más en cuanto a la migraña y los gastos, porque incapacita. Y desafortunadamente, una condición ahora se está dando más la luz acerca de por qué ocurre, y se le está dando más conocimiento, que estamos en el mes de la migraña, pero muchas veces está subdiagnosticada, pobremente manejada, y la persona termina incapacitada en cuanto a su aspecto laboral, pero no solamente lo laboral y el aspecto médico, el aspecto social. Con su familia, con su entorno, pierden actividades, pierden eventos familiares. Se ve muy común con la depresión, con la ansiedad, porque personas que tienen mucho dolor, personas en particular con migraña crónica, que le dan más a menudo la migraña, pues definitivamente se ven estas comorbilidades. El caso de mi señora madre fue bien incapacitante, ¿verdad? En sus años productivos. Y pregunto, porque antes, ¿verdad?, no se tenía tanto conocimiento, quizás incluso se entendía que la migraña no era tan complejo, ¿verdad?, y que no era en sí una condición. Ahora, ¿cuántas personas padecen de migraña? Antes de la próxima pregunta. Bueno, en Estados Unidos tienen una prevalencia de 36 millones de personas aproximadamente. En Estados Unidos solamente. En Puerto Rico no tenemos, ¿verdad?, esta prevalencia, no hay estudios, pero se cree que, ¿verdad?, la proporción de la población en general tiende a tener un rango entre 12 a 16, dependiendo de la población, dependiendo qué población uno mira. O sea que es bastante común que ocurra. Sí, hablando sobre, ¿verdad?, cómo hace varias décadas atrás yo como niña veía lo que ocurría con mi madre en términos de la migraña, el tratamiento era simplemente un analgésico de la farmacia. Hoy día me imagino que ya el tratamiento es mucho más efectivo y sin efectos secundarios. ¿Cómo se trata hoy día la migraña?
Esa es una excelente pregunta y sí, usted definitivamente tiene mucha experiencia con esto. En los tiempos de antes, y a veces uno no sabe que corría en su familia porque no era algo que se reconocía, o era acuéstate un rato, eran analgésicos para el momento del dolor. A través de los años han surgido más y más tratamientos y más tratamientos específicos para la migraña. Para resumir un poquito, se divide, es importante, entre dos grupos, el abortivo y el preventivo. Abortivo es que yo tomo cuando tengo el ataque. Si a mí me da el ataque una vez al mes, pues yo me enfoco en el tratamiento de ese momento porque no tengo que tomar un tratamiento todos los días, no necesito quizás una inyección, etcétera, porque no son tan frecuentes. Y el ejemplo de eso puede ser algo como un analgésico, que puede ser Advil, Aleve, acetaminofén, pero claro, cuando van al médico muchos ya no les funciona o tienen una contraindicación. Y pues hay otros medicamentos que primero están los triptanos, se conocen, que deben ser recetados por un médico porque depende de las condiciones médicas, y ahora han salido 3 medicamentos nuevos en este año para hasta la población, que esos medicamentos que ya existían desde los 90, para el momento del dolor no se le puede usar o no le caía bien. Los preventivos son muy importantes y no son utilizados lo suficiente. Son tratamientos para reducir la frecuencia, duración y severidad de los ataques a largo plazo. Si yo tengo dolor de cabeza 15, 20 días al mes, que eso ya es migraña crónica o hasta todos los días, yo no debo estar usando analgésicos continuamente porque me puede dar un efecto rebote. Y pues debo estar en un preventivo. Hasta hace una década solamente habían medicamentos orales que se usan diario que pertenecen a otras familias, por ejemplo, anticonvulsivos, antidepresivos, medicamentos para la presión, que se descubrió que de casualidad ayudan para migraña, y yo tengo muchos pacientes que le han venido bien. En el 2010 aprobaron el Botox para migraña crónica y hay un protocolo, y ahora en el 2018 salieron 3 inyecciones nuevas que se ponen todos los meses subcutáneas, que también son específicos para migraña, o sea que siguen saliendo tratamientos porque estamos entendiendo más y más que una condición neurológica, que se liberan muchas moléculas que transmiten dolor y que queremos parar esa propagación. O sea, que ya no es un dolor de cabeza tomar un analgésico y ya. Ya hay tratamiento dirigido. Claro, aquí el reto es que ese paciente logre llegar hasta el especialista, el neurólogo, y en este caso el especialista en migraña, que muy pocas veces ocurre porque a nivel primario quizás ni siquiera se ha diagnosticado la migraña. Sí, lo ideal sería en un sistema de salud el paciente ir a su médico primario, el médico primario estar, ¿verdad?, al tanto de estos nuevos tratamientos, aunque no necesariamente tenga que recetar los más nuevos, puede referirlo. Pero para el primer paso es evitar estar sobreusando analgésicos y empeorar la migraña con el efecto rebote. En inglés le dice el medication overuse headache, que significa una persona que ya padece de dolor, está en búsqueda de alivio y está sobreusando analgésico, en particular aquí en Puerto Rico, la Fioricet y también la Tencon, son una situación que se sobreusan y los pacientes terminan empeorando en vez de mejorando, porque originalmente se creía que ayudaba, pero ya se sabe que usándolo más de 4 días al mes, lleva un efecto rebote y el paciente puede empeorar. O sea, que empezar con saber que hay unos preventivos, que por eso la educación es muy importante tanto para la medicina primaria como para el mismo paciente, que van a reducir esos ataques, y saber cuáles son los abortivos apropiados, puede empezar con un primario. Ahora, de ahí pasa el neurólogo, que todos los neurólogos aquí son excelentes en manejar migraña. Cuando el paciente es aún más complicado, porque tiene muchas condiciones, ha tratado muchos medicamentos, a veces terminan en la subespecialista, como en el caso mío. Y tengo muchos colegas neurólogos, de hecho, aquí en Puerto Rico, que aunque no hicieron la subespecialidad, se están certificando o se dedican mayormente a eso y son excelentes, que sí hay su recurso. Qué bueno saberlo, ¿verdad? Y pues estoy segura, doctora, que esta información, esta entrevista la van a compartir
muchas personas, yo tengo por lo menos unas 7, 8 candidatas a las que les voy a compartir lo que usted me está diciendo, sobre el tratamiento. Primero, los tratamientos que usted menciona que son farmacológicos, ¿tienen contraindicación o hay quienes quizás no puedan utilizarlos? Claro, sí. So, vamos a comenzar por dividir una persona que no le da tan frecuente, le puede dar un ataque al mes, que puede sentirse frecuente, pero hay personas que todos los días. O no, pues a veces tan sencillo como un antiinflamatorio no esteroide, a veces recetado como diclofenac, cataflán, relafen, eso puede utilizarse, pero en cantidades controladas y viendo sus otras condiciones. Si el paciente tiene gastritis, problemas cardíacos, renales, pues definitivamente ese no es el medicamento ideal para ellos. Hay otro grupo, los triptanos, que los pacientes con condiciones cardiovasculares no deben utilizar. Y pues por eso han salido estos medicamentos nuevos para esta misma población, que quizás no pueden usar aspirina, no pueden usar los triptanos, pero tienen condiciones cardiovasculares y usan medicamentos como se llama Nurtec, Ubrelvy, Reyvow, que son medicamentos para personas que tienen muchas condiciones y va directo al mecanismo de acción. Eso es al momento del dolor. Preventivo hay pastillas, dependiendo la persona, como cualquier medicamento tú escoges, está el Botox, que son inyecciones cada 3 meses, y están las inyecciones que son subcutáneas mensuales. Esos medicamentos, en particular el Botox y las inyecciones mensuales, tienden a tener menos interacciones. Entonces, algo que yo tiendo a usar más en mi población, debido a que muchos de mis pacientes ya tienen muchas condiciones y han tratado muchas cosas, y son muy efectivos. Es que se adelantó a la pregunta, precisamente le iba a comentar sobre el uso del Botox, que de qué manera es que se utiliza. Pero también quería preguntarle si hay algún acercamiento no farmacológico, porque sé, y tengo compañeras de trabajo que a veces cuando consumen ciertos alimentos se le exacerba la migraña, usted misma lo mencionó, y quizás esté ese problema de migraña asociado a algún problema digestivo, no sé, o algún otro problema. Es igual de importante. En cuanto al Botox, para terminar la pregunta, porque muchas personas preguntan acerca del Botox. El Botox se aprobó en el 2010. Son 31 inyecciones, uno se asusta, pero son bien pequeñitas. Es el mismo Botox, se usa con fin cosmético y así se descubrió. Pero simplemente las personas empezaron a decir, mis dolores están mejorando. Y se creó un protocolo en diferentes músculos de la cabeza y el cuello. Y cada 3 meses aproximadamente se coloca y el paciente a largo plazo va notando una mejoría. La gran mayoría de los pacientes responden. En cuanto a la otra pregunta que me hizo, tiene toda la razón, no todo es medicamento y es igual de importante el estilo de vida de la persona. Y yo siempre veo cómo esa persona duerme. O sea, tenemos que descansar bien, cómo se alimenta. Hay una lista y de hecho yo abrí una página en Instagram que trato de ser educativa y puso una lista de alimentos que llevan a precipitar los ataques, que puede ser exceso de cafeína, el chocolate, comida embutido, comida muy salada, picante, cítrico, cosas endulzantes artificiales. Todas esas cosas pueden precipitar, pero es importante notar que somos diferentes y quizás a una persona no le cae mal y no le causa la migraña y otra sí. Igual manejo estrés, terapia, todo lo que es yoga, meditación, ejercicio, terapias de relajación, igual de importante. Qué bien, porque sí, el estilo de vida afecta prácticamente todas las condiciones del sistema, ¿verdad? O sea, es una recomendación universal, qué pena que no lo hacemos más, que quizás estaríamos evitando muchas condiciones. Doctora, sobre la migraña, quería preguntarle si además de los efectos que usted mencionó, hay algún otro efecto de la migraña o alguna otra manifestación. Sé que también hay personas que a veces se le entumecen las extremidades y sienten algún tipo de efecto de entumecimiento. Definitivo. Yo le mencioné los criterios principales, pero la migraña es bien compleja porque hay que pensar que muchas partes del cerebro se están activando. Siempre enfatizo al paciente, si es migraño no estás teniendo daño cerebral, simplemente te sientes mal, la cabeza se siente diferente,
y hay un 30% que le da aura. Aura significa unos cambios neurológicos que tienden a durar entre 5 minutos a una hora. El más común es visual, que ven la lucecita, pueden ver empañado, y eso se puede agrandar y recoger. El segundo más común es lo que usted está mencionando, el entumecimiento. A veces sienten un hormigueo, un adormecimiento en la cara, en el brazo. Tiende a ser gradual, a diferencia de algo vascular, que de repente pierden la sensación de un lado entero. O sea que sí es importante que el médico diagnostique el aura y evalúe al paciente apropiadamente, pero un 30% de los pacientes le puede dar aura y le dan estos síntomas adicionales. Doctora, ¿se puede curar la migraña? ¿Puede desaparecer? ¿Puede afectarte en una etapa de tu vida y luego nunca más volver o recurrir? Eso mismo, de hecho, y lo posteé porque esa pregunta me lo hacen todos los días. La migraña no tiene una cura como tal de quitar esa predisposición. El fin es controlarlo. Ahora, hay todo tipo de casos, y yo tiendo a ser positiva con mis pacientes porque realmente la meta es seguir buscando alternativas. Hay personas que pueden irse en remisión con la menopausia y no les recurre. Hay personas que logran tanto control que al poco a poco quitarle el medicamento se quedan controlados. Y hay personas que sí requieren tratamiento a través de su vida y se pueden exacerbar, pero tratamos de traerle esa normalidad lo más posible. Pues es sumamente fascinante este tema porque muchas personas durante largo periodo no tomaban en serio la migraña. A muchas personas se le atribuía que era una changuería, quizás no podían creer que un dolor de cabeza provocara, digamos, el malestar con respecto a la luz o los vómitos, etcétera. Y hemos progresado bastante sobre eso. ¿Usted cómo ha visto el cambio en su clínica? Sobre todo ahora que estamos en medio de una pandemia y hay mucho estrés, nuestras vidas han cambiado. ¿Ha aumentado la cantidad de ataques de migraña entre sus pacientes? Pues en su gran mayoría han habido exacerbaciones debido a la época que estamos viviendo. Sí hay un grupo que, como están en su casa, tienen más control de su horario, quizás pueden descansar menos ajetreo porque hay ese grupo que la pandemia han tenido más tranquilidad en la casa, aún con lo que está ocurriendo, pues se han sentido mejor, pero la gran mayoría por el estrés, por el cambio, muchos de nosotros tenemos más trabajo, más preocupaciones, ha aumentado. O sea que sí se puede ver una variabilidad, pero noto que hay más migrañas que no. Y algo importante que quisiera mencionar también, que eso mismo que dice que no creen en el diagnóstico porque no es algo que tú puedes biopsiar, ver en laboratorio, ver en una imagen. No es solamente que hay dolor y que te sientes sensible a la luz, el ruido, malestar estomacal. Las personas no pueden pensar igual de bien, le dan problemas cognitivos, se sienten lento al hablar, no les salen las palabras, les cambia el estado de ánimo. Hasta una persona que no padece de ansiedad o depresión puede sentirse ansioso y deprimido, irritable con el ataque. O sea que es importante mencionar que eso es parte del mecanismo de acción de la migraña. No es que están de mal humor porque tienen dolor, sino que el mal humor es parte de la condición. Doctora, si uno tiene predisposición familiar, y en el caso de mis hijas también, ¿hay algo que se puede hacer para evitar, ya sabiendo eso, evitar que en algún momento le dé un ataque de migraña? Y si le da, pues ya tener las herramientas, ¿verdad?, de cómo lidiar con ello. Hasta el momento no hay algo que uno pueda hacer para evitar pasarlo. Tiene lo que se llama una herencia poligenética. Poligenética significa no necesariamente, ¿verdad?, va a heredarlo directamente, a veces el abuelo, el tío, una prima. En adición, no necesariamente va a ser igual que le da a sus familiares. A veces yo tengo pacientes, me dicen, mi mamá le daba una vez cada 3-4 años, a mí me dan todos los días. O sea que sí hay una diferencia. Ahora, lo importante en migraña, número uno, es la educación. Entender que existe una condición, que hay alternativas, y si surgiera, primero empezar a ver si hay cosas no farmacológicas que podemos evitar, en particular en los niños, lo primero que uno hace, y si aún así está descontrolado, incapacitando,
buscar ayuda médica, sea primario, neurólogo, especialista, para poder controlarlo, para así vivir una vida normal, porque la meta es, aunque tengan la migraña, tener calidad de vida. Y unas palabras para los pacientes y las pacientes que padezcan de migraña, que quizás nunca han escuchado que pueden tomar y recibir otros tratamientos que le produzcan alivio, que se quedaron quizás con los analgésicos o no se atreven a buscar la ayuda de un neurólogo. Sí, te debo llevar a educar a todo el mundo que atiendo, porque realmente eso es el punto más importante a veces para comenzar, y es que si están usando analgésicos todos los días, sea Adviralibe, Excedrin, Tylenol, Panadol, Fioricet, Pencon, Tramadol, hasta opioides se usan, muchos de esa familia, esa no es la solución. La solución es buscar prevención, que puede ser un medicamento diario, que hay distintas alternativas dependiendo, ¿verdad?, de la persona. Puede ser el Botox, puede ser estas inyecciones, y en parte a veces quitando ese efecto rebote, el paciente mejora. O sea que no hay que vivir con tomar analgésicos todos los días y con un dolor constante. Y si un medicamento no le funciona, hay muchas alternativas, y lo importante es saber dónde buscar esa ayuda. Qué bien, o sea, sí se puede mejorar la calidad de vida y no dejar que esa migraña le sea incapacitante. Así que, doctora, ¿dónde pueden conseguirla? Porque estoy segura que a raíz de esta entrevista muchas personas me van a preguntar y van a preguntarle a la revista dónde le consiguen para una consulta o dónde pueden obtener más información. Claro que sí. Pues yo tengo un consultorio en la Winston Churchill. El número de teléfono es 787-921-6601 y el 787-921-6571. Queda en la 200 Avenida Winston Churchill. También soy facultad en el recinto de ciencias médicas y ahí tengo clínica los jueves. Por la situación del COVID, pues ahora estamos recomenzando en las fases, ¿verdad?, apropiadas. Con el tiempo tenemos la esperanza de volver a la normalidad, pero por ahora yo diría que llamen a la oficina. Y ahora que menciona que usted también está en el recinto de ciencias médicas, ¿se está realizando algún estudio en Puerto Rico sobre la migraña con algún tipo de tratamiento nuevo o algo relacionado a la migraña? Puerto Rico sí participa en estudios clínicos y yo he participado. Uno de los medicamentos que ya salió, que se llama Engality, yo participé en ese estudio de la inyección mensual, y ahora la misma compañía Lilly está estudiando en eso en la población pediátrica, que también es una población muy importante que a veces es limitado porque pues, hay menos opciones porque hay menos estudios. En cuanto a prevalencia, eso es algo que siempre hemos querido hacer, mirar un poquito las características de si hay una diferencia en nuestra población en cuanto a la presentación, en cuanto al manejo. Eso es algo, y tengo residentes desde que estoy en el recinto que han cogido interés. Tenemos una que está afuera entrenando, completa su año, hoy estaba con otra residente que se va para Connecticut, y sucesivamente ha habido uno por año, o sea que tenemos fe que vuelvan algunos, que seamos un grupo y que podamos hacer más estudios y representar a Puerto Rico como, ¿verdad?, un lugar importante de investigación. Algo que sí comento, yo estoy en la Academia de Dolor de Cabeza y me cogieron para un programa de liderazgo, y estamos mirando poblaciones que no tienen los mismos recursos, underserved population, y un proyecto que tenemos, que me encanta esta entrevista porque es lo que queremos hacer, es poner en panfleto y también darle la oportunidad que los que sí tengan tecnología puedan escanear con su celular, ir directamente a la fundación a leer en los panfletos este mismo tipo de información, y que ellos puedan saber, ok, pues quizás tengo migraña, quizás estoy sobreusando analgésicos, quizás hay preventivos que puedo utilizar, porque si el paciente está más educado, va a ser más proactivo en buscar ayuda. Creo que sí, y se va a empoderar de su condición y de su calidad de vida también. Pues sí. Ha sido muy grato, doctora, conversar con usted. He aprendido muchísimo, y qué pena que no teníamos esta información hace varias décadas atrás, ¿verdad? Quizás hubiésemos evitado el sufrimiento de muchas mujeres y muchos hombres que padecen de migraña, pero bueno, la situación va mejorando, hay nuevos tratamientos y hay especialistas. Y vienen más. Vienen más tratamientos, hay muchos estudios actuales
que le digo a mis pacientes, siempre les digo, no pierdan la esperanza, que si algo no les funciona, siguen saliendo cosas. O sea que estoy muy positiva con que estamos en una buena era para pacientes con migraña. Pues muchísimas gracias y qué bueno que pues podemos ser parte de este esfuerzo de concienciación sobre la migraña y los dolores de cabeza. Y muchísimas, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros toda esta información. Gracias por invitarme, ha sido un placer. Claro, y vamos a invitar también al público que le dé share, que comparta esta información, que nos sigan todas las redes sociales bajo @revistaMSP y que también pueden escuchar a la doctora nuevamente en el podcast que subimos a la plataforma SoundCloud.